Padre precioso, por este tiempo. Señor, gracias por traernos en esta tarde preciosa. Señor, hemos venido para adorarte, para alabar tu precioso nombre, para bendecir tu nombre, Señor, para cantar cánticos de Sion ante tu presencia, para tener un buen tiempo, Señor, un compañerismo contigo. Creemos, Señor, que tú estás aquí. Lo creemos con todo el corazón. Tu palabra lo declara y tú no puedes fallar, bondadoso Padre. Estás aquí, Señor, en nuestro medio. Tú has llegado primero que nosotros para esperarnos. Señor, tú nos has recibido en este lugarcito, nos has guardado del mal, del peligro, nos has traído con bien, nos has dado los medios, Señor, para poder asistir a este lugarcito. Y venimos bajo una gran expectativa, Señor, una expectativa de fe, creyendo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Señor, tú nos vas a bendecir grandemente. Creemos que tú estás cambiándonos, Señor, a través de tu palabra. Creemos que tú nos alimentas, Señor, con tu palabra. Tu palabra es comida, es bebida, Señor, para nuestras vidas. Señor, gracias te damos por darnos este tiempo precioso, por permitirnos entrar, Señor, y tener compañerismo contigo. Señor amado, queremos que bendigas a tu pueblo, los que aún vienen en camino, que los protejas, Señor, que los ayudes a llegar, que lleguen con bien a este lugar, que también entren gozosos por estas puertas. Señor, que también vengan bajo una gran expectativa y que estemos unánimes a tu alrededor, alabando, bendiciendo al Cordero de Dios, al único y soberano, al único y solo Dios, el que merece toda nuestra adoración, nuestra alabanza. Queremos que bendiga, Señor, a aquellos que no vendrán esta tarde. También nos acordamos de ellos, bondadoso Padre. Toma el gobierno de sus vidas, donde quiera que estén. Alguno estará trabajando, alguno en su casa, otros de viaje. Señor, tú seas con ellos, el ángel del Señor, acampando a su alrededor. Ese es nuestro deseo. Bendice a tu siervo, Señor amado. Bendice su vida, bendice su corazón. Tú sabes dónde él está, bondadoso Padre. Ayúdalo, protégelo, guárdalo de todo peligro, de todo mal. Bendice su viaje de regreso, bondadoso Señor. Ayúdalo, Padre precioso. Señor, bendice a los diáconos, a los sugieres. Bendice a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros. Nos presentamos, Señor amado, tal como somos. Nada ocultamos ante ti. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes todo, como dijo Pedro. Señor bondadoso, hemos venido para ser grandemente bendecidos y deseamos agradarte a ti, Señor, con todo lo que somos. Y todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo haremos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Los tesoros que tenemos son para los demás. Los tesoros que tenemos son para los demás, para los que están perdidos y desean encontrar sentido a su vida y verdadera paz. A Jesús debemos darle, porque permanecerá.
lo que vemos tan valioso es polvo nada. Lo que hacemos para Cristo jamás se perderá. Si levantas sacrificios y perder comodidad, el mensaje que llevamos tiene un precio sin igual. Aún la cruz, aún la sangre del Señor y piensa dar. Fueron muchas las batallas en esta vida. Gloria a Dios. Muchas las batallas en esta vida por querer andar y hacer tu voluntad. Hoy comprendo que tú eres el camino.
bendito es el Señor. Ayúdanos, Señor amado. Contigo queremos estar, Padre precioso, en las luchas, en las batallas, en las pruebas, en las enfermedades. Señor, queremos estar contigo. No apartarnos de ti, Señor, no soltarnos de tu mano poderosa, tu mano bondadosa. Ayúdanos, Señor, bondadoso y santo. Te damos gracias, Padre precioso. Gracias, gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Señor, tu amor infinito, tu amor sin límites. Gracias, Señor, por colocar tus ojos en nosotros, en nuestras vidas. Señor, tu ojo está sobre el gorrión, dice tu palabra. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Por eso rogamos ante tu presencia. Ayúdanos, Señor amado. Danos de tu amor. Borra todo nuestro pasado, Señor. Quita también todo nuestro pecado, Señor, ya sea de acción, de omisión. Tu gracia sea con nosotros, Señor. Gloria a Dios para siempre. Padre amado, te ofrecemos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Señor, también reciba los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestra economía. El Señor es tan bondadoso, tan misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro ayudador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre.
por la eternidad. Él ha colocado eternidad en nuestra alma. Lo creemos con todo el corazón. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos muy gozosos. Es una gran oportunidad que nos brinda el Señor de traernos en esta tarde preciosa a este lugarcito aparejado para reunirnos y adorarle a Él. Él es el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Gloria a Dios para siempre. Su siervo no pudo llegar hoy. No sé si todos lo saben, algunos lo sabrán. Él venía en el avión y tuvieron que parar en Miami y allá quedaron por causa del avión. Entonces él está ahí esperando que a la noche, creo, sube a otro vuelo y se viene hacia acá. Nos mantenemos orando por él para que el Señor lo proteja, el Señor lo guarde de todo mal, de todo peligro. A él y a nuestra hermana María Eugenia, que se encuentra acá con nosotros, el Señor la protege en su casa, también a toda su familia. Gloria a Dios. Que pueda llegar con bien Él a nuestro país, a este lugarcito, y nos cuente las maravillas, todas las cosas grandes y hermosas que el Señor, cómo Él se manifestó en aquellos lugares donde Él fue a predicar la palabra y a enseñar y a dedicar aquel templo que nuestros hermanos aparejaron para el Señor. Y dice la nota, hermanos, Dios bendiga, esta nota es para avisar que el hermano Vicente no podrá congregarse el día de hoy por tener que trabajar. Gracias, hermano Abraham Peralta. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por mi madre, Fresia, que está con una infección al oído. Los remedios no han hecho mucho. Ella pide que oren por ella, para que Dios haga en ella la obra y la sane de cuerpo, alma y espíritu. Gracias, hermana Maggi. Nuestra hermana Cherito ruega la oración por un sobrino, ya que los médicos le han dado solo una semana de vida, para que Dios haga su voluntad. Gracias. Nuestra hermana Alicia Cofré no se congregará por tener problemas al estómago. Ruega sus oraciones, amén. Y esas son las notas, mis hermanos. Nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Charito, nuestra hermana Maggi, nuestro hermano Vicente. Y ahí están. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una necesidad, ya sabe, viene creyendo, confiando, que para el Señor no hay imposibles. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Así creemos cada uno de nosotros. Nuestro Padre celestial, estamos muy contentos, Señor amado. Aquí estamos, Señor, rindiendo todo honor y gloria a nuestro Padre celestial, quien nos ha traído en esta tarde preciosa para que estemos cobijados bajo sus alas de misericordia, bajo sus alas de amor. Nos ha traído para alimentarnos también con su preciosa palabra. Señor, hemos venido gozosos, hemos venido contentos. Señor, se notan los amenes, en los aleluya. Señor, hay ánimo en tu pueblo, Señor. Estamos contentos, estamos muy agradecidos, Señor amado. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por traernos, gracias por guardarnos. Gracias por los medios económicos para llegar aquí. Todo viene de su mano bondadosa, su mano misericordiosa y poderosa. Y aquí estamos nosotros reunidos, unánimes, ante su presencia gloriosa y creyendo que usted está aquí. También creemos que cualquier cosa puede suceder en nuestros corazones, en nuestras vidas. Creemos que el Señor se mueve dentro de cada uno de nosotros, que el Señor nos va a hablar en esta tarde, que el Señor se moverá a través de nuestros canales, de nuestras acequias. El Señor sacará todo lo que está de más en nosotros. Sí, Señor, y ahora estamos rendidos con nuestros brazos en alto. Los que tienen una necesidad, los que desean sanidad divina, están creyendo, confiando que allá en la cruz del Calvario el Señor pagó el precio para nuestra sanidad, para nuestra liberación, para nuestra salvación, nuestra redención.
El Señor lo ha hecho todo en nuestro beneficio. El Señor nos ama tanto. El Padre Eterno nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo unigénito a pagar el precio allá en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Gracias, Señor amado. Bendice, Señor, al sobrino o nieto de nuestra hermana Charito, que le han dado pocos días los médicos. Los médicos tienen un límite. Los médicos son hombres y nada saben. El único que tiene la última palabra eres tú, Señor amado. Encomendamos la vida de este familiar, de nuestra hermana Charito, en tus manos, Señor amado, para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con él. Toma el gobierno, Señor. Toma el completo dominio de esta persona. Tu gracia sea con él. Ese es nuestro deseo. Señor, oramos por la petición de nuestra hermana Maggie. Su madre, creo que es, tiene problemas de salud. Señor, tú eres el gran sanador. Lo creemos. Que ella sepa, Señor, cuando nuestra hermana le ha testificado que tú sí eres el gran sanador, que tú eres nuestro auxilio pronto. Señor, que ella ahora lo sepa por una experiencia propia en su vida y que eso la jale hasta ti, Señor amado. Ese es nuestro deseo, Padre precioso y santo. Estas notas que llegaron, Señor, oramos por cada una de ellas. Señor bondadoso, tú conoces todas estas notas. Tú conoces y sabes de cada una de nuestras necesidades. Señor amado, nosotros las hemos leído y las presentamos ante ti. La persona que las escribió estaba echando la fe al campo de batalla. El que pidió una oración está echando la fe al campo de batalla. Señor, que ellos reciban de tus beneficios en esta tarde. Señor, que ellos sientan, que sepan que tú eres el gran sanador. Que eso sirva de carnada, Señor, para que estos peces sean atrapados y puedan venir al redil de tu palabra. Ese es nuestro deseo. Nosotros levantamos nuestros brazos al cielo, nos rendimos, los que estamos enfermos, con aflicciones, con problemas, con batallas, con luchas, aquí estamos rendidos, Señor amado. Hemos traído nuestras vidas para ser grandemente bendecidos en esta tarde. El que vino enfermo se irá sano para la gloria del Señor Jesucristo, porque el Señor nos dio la sanidad allá en la cruz del Calvario. El Señor nos ha dado la salvación allá en la cruz del Calvario. Nos ha redimido el Señor allá en la cruz del Calvario. Él lo ha hecho todo en nuestro beneficio. Señor bondadoso, bendice nuestros corazones, bondadoso Padre Celestial. Bendice nuestras vidas, Padre. Estamos creyendo en ti. Y decimos como aquel hombre en tu día, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Eso es, Señor. Coloca fe, aumenta fe en nuestros corazones para que podamos agarrarnos de toda su palabra, que la podamos creer de tapa a tapa. Ese es nuestro deseo. Lo deseamos con todo el corazón. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú lo harás. Gloria a Dios para siempre. Ayuda a tu siervo, Señor, allá donde está. Protégelo, guárdalo, Señor. Y que todo esté bien con su viaje de regreso, con su vuelo, Señor. Tu ángel venga con él, protegiéndole, Señor. Protegiendo su vida, su corazón, todo su ser. Gloria a Dios para siempre. Señor, todo lo pedimos, lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios está aquí, vamos a decir.
Dios está aquí. Qué precioso es.